Hola amantes y destructores de tecnología, hoy tenemos este iPhone C del 2020 que como veis tiene la pantalla rota y se la vamos a cambiar. Y para eso, pues como siempre hay que quitar los tornillos típicos de iPhone que lleva en la parte de abajo. Y ahora, pues con mi ventosa que normalmente suelo utilizar y la herramienta más fina que tengo, le meto ahí por la orillita y con el cúter voy a quitar o despegar o cortar la cinta doble cara que lleva de fábrica, porque este teléfono es la primera vez que se le cambia la pantalla, por lo tanto esa cinta hay que quitarla. Entonces con una herramienta y con otra vamos a ir abriendo, vamos a ir cortando poquito a poco por un lateral y después por el otro. No meter mucho el cúter o la herramienta que tengáis para no cortar los flex. Vamos despegando y quitando esa cinta doble cara. Y ahora le tiramos hacia abajo, igual que hacíamos con el iPhone 7. Este iPhone es primo hermano, igual que el iPhone C de primera generación era igual que el iPhone 5 y el 5C. Este móvil es hermano del iPhone 7. ¿Ves? Se abre como un libro y ya se quedan las chapitas que cubren los conectores al descubierto. Entonces quitamos dichos tornillitos de dichas chapitas. Estos tornillos son para un destornillador Tri-Wing de tres puntas. Ahora quitamos la batería para trabajar con seguridad, como siempre. Quitamos estos dos flex de la pantalla, nos vamos a la parte de arriba, volvemos a quitar los tornillos. Estos son de estrella. ¿Por qué pone uno sí y otro no? No lo sé, algún sentido tendrá. Quitamos la chapita con cuidado, quitamos el flex y se nos queda libre. Bueno, ahora cogemos el repuesto nuevo, nos vamos a la parte de abajo para cambiar el botón home, que es muy importante porque es donde va la huella y todo. Hay repuestos que vienen con la huella, o sea con el botón, pero no, hay que poner el original. Quitamos el conector este flex que va doblado ahí, utilizar dos herramientas para no pegar tirones. Ahora me voy a la parte de arriba y quito esta chapita que cubre o que sujeta más bien la cámara y el auricular. Quito la chapita, separo un poco la cámara, quito el auricular, que también lo vamos a cambiar porque este estaba roto, no se escuchaba. Ahora, para quitar todo este conjunto que llevan los sensores y la cámara y tal, pues le doy un poco de calor y así saldrá más fácil, porque esta parte sí es muy sensible. Entonces si le damos un poquitín calor va a ir mejor. Con cuidado vamos separando dicha pieza. Es un poco tedioso, pero si lo hacéis con maña saldrá. Ahora cogemos dicho conjunto y nos vamos a la pantalla nueva y se la ponemos en el mismo sitio, en el mismo lugar. De hecho lleva ahí unos tetoncitos de plástico que nos indica la posición. Ponemos los sensores en su sitio, cogemos el plastiquito este que centra la cámara. Quizás el repuesto que compres lo lleva y otros que no. Si no lo lleva, pues lo quitamos. Si cuesta un poco, le damos un poco de calor y con el cúter, una herramienta que tengamos, lo separamos de ahí y se la ponemos al repuesto nuevo en la misma posición. Ahí. Y ahora cogemos el auricular nuevo, lo ponemos en su sitio. Ponemos la cámara por encima,
la chapita que sujeta todo el conjunto. Ponemos el tornillito. Tened cuidado con el orden de los tornillos, no mezclarlos. Cada uno va en su sitio. Unos son más largos, otros son más cortos. Ojito con eso. Ahora quito este film, esta película de plástico que lleva. Y ahora tenemos que quitar la chapa que cubre toda la trasera esta. Dos tornillitos folloneros, son muy pequeñillos. Y para quitar el botón, pues vuelvo a hacer la misma operación. Le doy un poco de calor para no pegar tirones. Y poquito a poco, tenéis que tener mucho cuidado, ¿eh?, en este sitio, porque si rompemos el botón, el flex del botón, ya la huella y el ID y todo eso de la huella va fuera, ya no nos funciona. Entonces, intentar no romperlo y tener siempre el botón home, tener siempre el original. Aunque cambiemos 20 veces la pantalla, el botón home tiene que ser siempre el original. Ahora le ponemos su sitio, le conectamos el flex. Cogemos la chapita que está pegada aquí abajo con estos flex. Le voy a dar un poquitín de calor para separar la chapita sin que se doble. Con la ayuda de la herramienta vamos a ir separándola. Y una vez suelta, la ponemos el repuesto nuevo. Tened cuidado con los flex. Ponemos su sitio bien centrado. Los flex, estirarlo un poquitín que no se queden cortos ni se queden doblados. Ahora la chapita del botón home, que también lleva postura, va por debajo de la otra chapa, así tal cual veis en el vídeo. Ponemos los tornillitos. Y estos también, que dan un follón, cuestan un montón porque son muy, muy pequeñillas. Y si un tornillo de estos se cae, ya no lo encuentras. Bueno, ya que tenemos todo puesto, volvemos a poner todos los flex con sus chapitas correspondientes, tornillitos. Vámonos a la parte de abajo o a la parte central, ponemos los flex, que también hay a veces que no entran a la primera, cuesta un poquitín, pero no desesperaros, con maña y tranquilidad todo sale. Le conectamos la batería y ponemos la chapita y sus tornillitos. Y ahora volvemos a poner, bueno, ahí la pruebo un poquitín, lo metemos de arriba primero, empujamos un poquitín hacia arriba y vamos metiendo de arriba hacia abajo hasta que haga clac clac, va crujiendo poquito a poco hasta abajo. Volvemos a poner los tornillitos de la parte de abajo. Comprobamos que funciona bien. Ponemos este plastiquito de protección y ya está listo. Y ya está, hasta aquí este vídeo, chavales. Ah, bueno, antes de nada, sobre todo la limpieza y desinfección. Hasta luego. Entra ya en el taller si quieres aprender. Kike Caos te guiará y así te enseñará. Nuevo tutorial que podrás ver aquí. Reparar, mejorar cada smartphone y así ahorrarte pasta. Solo entra y hasta podrás renovar ese móvil que arrastras.